Sí, mira, desde que empezó el año estamos coordinando el departamento de visorías y todo lo que son selecciones menores, el hacer visorías a nivel nacional, el tratar de estar presentes en todos los departamentos y en cada uno de los departamentos están haciendo tres filtros, ¿verdad? Dos filtros que son en su localidad y uno más que se realiza aquí en la ciudad de Guatemala, siempre con la intención de buscar y tratar de encontrar algún talento que esté por ahí que no lo hayamos detectado o que los equipos que tienen categorías menores no lo han detectado. La verdad que es muy grato tanto para los muchachos como para nosotros estar viniendo y ver quiénes tienen posibilidades de, no solo en lo deportivo, sino también en el aspecto de carácter, en el aspecto de personalidad, quién tiene la talla como para representar dignamente a nuestro país. No se puede descartar el que algún equipo esté interesado en alguno de estos muchachos, ¿verdad? Como te digo, hay veces que por situaciones del destino fuiste a algún lugar a hacer una visoría y no lo pudiste ver tú, pero llegó alguna otra persona, llegó, hizo la visoría y ahí fue donde el jugador se mostró, ¿verdad? Entonces, yo pienso que de aquí pueden salir también jugadores para diferentes equipos. Ya ha pasado en otro tipo de visorías que alguno de nuestros jugadores o de los jugadores que vemos en este tipo de visorías se pueden ir a alguno de los equipos, tanto de la capital como del interior. Entonces lo vamos a seguir haciendo y te voy a hacer hincapié en que al menos de parte de nosotros, de lo que son selecciones menores, hasta que FIFA o CONCACAF no nos diga tienes que registrar 30 o 40 jugadores, vamos a seguir haciendo visorías. Siguiente semana van a estar categoría 2006, 2007 y 2008. Y también vienen por su tercer filtro, ¿verdad? Nosotros ahorita ya los que pasaron ahorita el tercer filtro, vamos a ver si alguno de ellos lo podemos también hacer la convocatoria para que pueda venir con los que ya han estado asistiendo con las diferentes selecciones.